Desde el Barcelona World Mobile Congress, CST, NTN24, debate esta noticia con Silvia Moschini, CEO de Intuit, y que nos acompaña permanentemente. Silvia, buenas tardes, ¿cómo va todo por allá? Hola, Mónica, muchísimo gusto en escucharte. Silvina, ¿cómo fue la inauguración del Barcelona Mobile World Congress? Mónica, muchísimo movimiento por aquí. Hay más de 60.000 personas en el evento. Todas las marcas, muchísimas aplicaciones, muchísimas novedades en todos los frentes vinculados con el tema de mobile y mucha anticipación por los nuevos lanzamientos también. Hablemos de eso, de las novedades que se esperan durante este evento. Silvina, ¿te tenemos? ¿Ahí me estás oyendo? Los estoy escuchando con mucho, mucho ruido. Nosotros te oímos bastante bien. Hay que decirle a la audiencia que ella se encuentra en un lugar donde hay muchísimo ruido. Queremos saber de las novedades, si me alcanzas a escuchar, las novedades. Bueno, muchísimas novedades, Mónica, como te contaba. Facebook anunció hoy el sistema de pago a través de una alianza con distintas compañías de telecomunicaciones. HTC también anunció nuevos teléfonos. Hay muchas aplicaciones, muchos dispositivos que mezclan a los tablets con las celulares también. Y bueno, mucha anticipación también por lo que se estará presentando en los próximos días en sistemas operativos, en dispositivos y también en pago móvil. Y bueno, también mucha expectativa en relación a lo que va a pasar con la seguridad en los móviles, que no es un tema menor. Absolutamente. ¿Por qué firmas como Apple no son expositoras en este congreso? Es una gran pregunta y una inquietud que muchas personas comparten. La compañía Apple ha elegido el estar en sus propios eventos, no ha estado acompañando, es el gran faltante y la gran pérdida que tiene el World Mobile Congress, porque realmente es un referente en el mundo móvil y es una pena que esté aquí. Ellos han elegido el estar simplemente en sus eventos y no participar de ferias. En el mundo de los expertos en tecnología se dice que este año, este congreso, va a ser el más importante de todos. ¿Tiene que ver con el tema de seguridad, Silvina? Tiene que ver con muchos temas. Uno es que los dispositivos móviles están realmente haciendo que explote Internet, que cada vez sea más gente la que puede acceder a Internet y que lo hace definitivamente por teléfonos móviles, especialmente los latinoamericanos que les encanta la conectividad, les encantan los dispositivos y que más que otras audiencias están utilizando dispositivos móviles para conectarse a Internet. Pero la seguridad es un tema interesante porque sí, como hay tanta información tan crítica que está fluyendo a través de las redes, el tema de seguridad en los móviles es sin duda un tema muy, muy importante para los dispositivos y para la gente que quiere saber cómo puede proteger sus datos. Silvina, seguiremos en contacto contigo para saber más de este World Mobile Congress tan importante que se lleva a cabo en Barcelona. Una feliz tarde, además, en esa gran ciudad. Gracias, Mónica. Un cariño grandote y, bueno, muchos saludos para todos.